Eclesiásticas se da inicio a la solemne ceremonia en homenaje al 134º aniversario del combate naval de Iquique y Punta Gruesa y Día de las Glorias Navales. Su Excelencia, Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echenique, y distinguida Primera Dama. Señor Ministro de Defensa Nacional, don Rodrigo Inspetter Kirchner. Autoridades civiles, militares, eclesiásticas, tanto nacionales como extranjeras. Señores comandantes en jefe de las Armadas de Argentina, Ecuador y Perú, y representantes de las de Brasil, Colombia y México. Señoras y señores, fuerzas de presentación. A comienzos de noviembre de 1878, a solicitud del intendente de Valparaíso y comandante general de Marina, don Eulogio Altamirano, el almirante Williams propone al capitán Arturo Prat para llevar a cabo una misión confidencial en Buenos Aires. Señala que ese oficial le parece el que mejor cumple los requisitos para esa delicada tarea. Comillas, por su capacidad, su preparación y sus recursos. Cierre de comillas. En efecto, desde la firma del Tratado Secreto entre Perú y Bolivia el 6 de febrero de 1873, no han cesado los intentos por incorporar a él a Argentina,
lo que sumado al avance de sus fuerzas militares hacia la Patagonia, junto con la creciente disputa entre las marinas de ambos países por establecer una avanzada en el río Santa Cruz, han escalado una crisis que muchos suponen que prontamente dará origen a una guerra. Además que constantemente llegan a Chile noticias contradictorias que es urgentísimo aclarar. El 4 de noviembre, Pratt es citado a la oficina del intendente, quien le entrega el telegrama mediante el cual el presidente de la República, don Aníbal Pinto, le ordena trasladarse a la brevedad a Santiago y presentarse ante él. Esta honrosa e inusual tarea que le es asignada revela el nivel de prestigio que Pratt gozaba entre sus iguales y entre sus superiores, marinos y civiles. Recordemos que solo era un capitán de fragata. En su diario se registra la siguiente anotación, comillas: el presidente me dijo, el objeto de su viaje a Santiago es saber si está dispuesto a trasladarse a Montevideo, para saber lo que se haga en la República Argentina, en orden a armamentos, movimientos militares y toda clase de aprestos que revelen un carácter hostil hacia Chile, pues se están recibiendo continuamente telegramas alarmantes, quizás sin fundamento real, y lo que se desea saber es lo que haya de positivo. Cierre de comillas. Pratt acepta la misión y se dedica metódicamente primero a su preparación y luego a su ejecución. El 28 de enero de 1879, cumplido ya con su misión, Pratt inicia el regreso a Chile. Ignorante de la evolución de la situación nacional con Perú y Bolivia y consciente de una posible ofensiva de Argentina, regresa lleno de ilusiones a asumir el mando de un buen buque de combate para desplegarse hacia el Atlántico a contener el avance de las fuerzas navales. Grande es su sorpresa al arribar al puerto de Lota, al no encontrar fondeada la escuadra chilena y enterarse que ha sido desplegada hacia el norte del país. Estamos en guerra, le informa el capitán de puerto, pero para su sorpresa no es con Argentina, sino con Perú y Bolivia, aliados contra Chile. Se presenta en Valparaíso y se entera con profunda tristeza que al estar ausente durante la escalada de la crisis con Bolivia, ha quedado al margen de la asignación de mandos de buques, que no tiene un puesto fijo definido y que tiene que volver como ayudante del intendente de Valparaíso y comandante general de Marina, don Eulogio Altamirano. Sin embargo, el 19 de abril, en Iquique, se recibe de la Esmeralda, que comandaba hasta entonces el comandante Manuel Thompson, quien fue asignado a una intrépida misión en el Callao, y asume Pratt el bloqueo de Iquique junto a la Covadonga. Lo que sigue es la página más gloriosa de nuestra historia naval, que hasta el más pequeño de mis compatriotas que hoy me escucha podría recitar al detalle y con emocionada prosa. Este pasaje de la historia personal de nuestro capitán Pratt ha estado presente en nuestras mentes cuando la Armada ha debido enfrentar bruscos y profundos cambios en sus orientaciones, tareas y urgencias. Cuando la renovación de nuestros buques de guerra, submarinos, aeronaves y unidades anfibias, y su consecuente alistamiento y equipamiento, nos prometían un periodo de dedicación intensa, profesional y fructífera a nuestras labores operativas, que son las que de verdad llenan nuestras expectativas e interés, nos vimos enfrentados, sin previo aviso y en el peor periodo del año, a serias y difíciles exigencias por el violento maremoto y terremoto del 27 de febrero del 2010, de trágicas consecuencias nacionales y devastadoras consecuencias materiales para la Armada.
Durante varios años, la Armada, al igual que las demás instituciones de la defensa, fue siendo reemplazada por otras organizaciones en lo que habían sido sus tareas tradicionales de cumplimiento automático en situaciones de catástrofe. Las nuevas estructuras fueron haciéndose cargo de la dirección, coordinación, control de esas emergencias y nuestras tareas fueron acotadas a las de apoyo logístico. La magnitud de la catástrofe fue tal que sobrepasó las previsiones y la Armada debió volver a asumir la mayoría de las funciones que había tenido. El tránsito para regresar a esta condición no fue fácil ni fluido, ya que en el intertanto habían habido cambios legales y reglamentarios que acotaban nuestra libertad de acción e iniciativa, y ello conspiró para una mayor eficiencia en la prestación de los servicios que la comunidad tan urgentemente necesitaba. De la misma manera, la ciudadanía resistió la supuesta ausencia inicial de la Armada, atribuyéndola a desinterés nuestro, pero nada podría ser más lejano a la realidad. En otro orden de cosas, y más recientemente, las políticas de gobierno nos han ido levantando una perspectiva operativa diferente a las tradicionales, pero tanto o más interesantes. Acompañar al conjunto de los actores estatales, privados, académicos y del gobierno en nuestra inserción en la comunidad del Pacífico. La Armada de Chile siempre ha estado consciente de su rol internacional de apoyo a la política exterior y de colaboración con el servicio diplomático de nuestro país. Asumimos este nuevo desafío con entusiasmo y con la dedicación con que siempre hemos enfrentado nuestras misiones, y desde ya nos comprometemos a poner toda nuestra energía e iniciativa en esta empresa histórica que Chile aborda. La economía de Chile flota en aguas saladas y sus principales rutas se trazan y se proyectan sobre la cuenca del Pacífico, el océano del futuro. Que hoy nos acompañen los comandantes en jefe de Marinas Amigas de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y México es una muestra tangible de nuestro rol y de nuestra presencia internacional. La historia de nuestro país y la experiencia de la Armada nos muestran que, al igual que el ejemplo que Pratt nos dio, en cada momento se debe hacer lo que sea necesario y que debemos estar listos para enfrentar situaciones inesperadas y cambiantes y hacer de ellas una oportunidad para templar nuestros espíritus y servir a nuestros conciudadanos. Quisiera resaltar la serenidad de Pratt para enfrentar la postergación del justo reconocimiento de sus capacidades, precisamente por haber aceptado y llevado a cabo una difícil y sacrificada comisión que él no pidió. Su entereza para subir un cargo en tierra, en Valparaíso, mientras sus iguales, al mando de sus buques, iban a la guerra. Y el golpe final, la asignación de un buque en muy malas condiciones, casi inmovilizado, para sostener un bloqueo sin gloria, y que de tener que enfrentar al enemigo personificados en el monitor Huáscar y el blindado Independencia, muy probablemente le significaría la derrota, el hundimiento de su buque y la muerte de una gran parte de su tripulación, como efectivamente sucedió. La diferencia, la gran diferencia, es que de esta situación aparentemente sin gloria ni lustre, hizo una batalla memorable y saltó a la fama y a la admiración imperecedera de todo Chile y de otras naciones que tuvieron noticias de su heroico combate. Este es el ejemplo que nos ha guiado a la hora de las dificultades y a la hora del trabajo duro e incesante que nos llevó a reconstruir la base naval de Talcahuano, a recuperar los buques varados, a reflotar aquellos que se hundieron, a rescatar del fondo del mar los equipos perdidos y a llorar en silencio a nuestros muertos y a todos los chilenos que perdieron sus vidas, sus bienes y su seguridad. Como comandante en jefe de la Armada,
he tomado las decisiones que a mi saber y entender eran las mejores para recuperar al personal naval, a nuestro material, apoyar a la ciudadanía, reconstruir la infraestructura dañada y recuperar el aprecio y respeto de quienes nos juzgaron antes de escucharnos. Toda la responsabilidad es mía y me siento en paz. He dado mi batalla y he luchado sin descanso ni mezquindades por lo que he creído correcto y necesario. Hicimos nuestro mejor esfuerzo para enfrentar a ese enemigo sin banderas que tan brutalmente nos golpeó, habiéndonos puesto de pie, limpiado el barro de nuestros cuerpos y emprendido el caminar de una pronta y a la fecha exitosa recuperación. En este, mi último 21 de mayo, quiero agradecer particularmente al Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echenique, la confianza depositada y mantenida en el suscrito a lo largo de estos, a veces, difíciles años. A los miembros de nuestra Armada, oficiales, gente de mar, empleados civiles y a contrata, a quienes he tenido el honor de comandar y con cuyo apoyo, lealtad, iniciativa y creatividad conté siempre, en particular en su acción profesional en la recuperación de la Armada tras el terremoto del año 2010, reconstrucción que estoy seguro ocupará un lugar de honor entre los grandes logros de nuestra querida Armada. Quiero concluir este, mi último discurso de celebración del combate naval de Iquique, para manifestar mi especial agradecimiento a Dios, como también a todos y cada uno de los chilenos y chilenas, por el cariño, el aprecio y resuelto apoyo con que constantemente honran a esta, su marina, y al capitán Prat, su paradigma. Muchas gracias. Ahí estaba entonces el sentido discurso del almirante Edmundo González Robles, el último de su mandato, una suerte de despedida la que ha hecho acá en la Plaza Sotomayor de Valparaíso, donde ha asumido las responsabilidades que le correspondieron a la Marina en aquel 27 de febrero del año 2010. Ahora se va a incorporar al cabo segundo litoral César Flores, en lo que también es una de las tradiciones que tiene la Armada. Recordemos que el año 2010 también se hizo una condecoración para los quienes participaron en el tsunami, el 2011 para quienes participaron en el rescate de los 33 mineros, y el año pasado por quienes actuaron con valor rescatando vidas, lo mismo en el caso del cabo segundo César Flores. Rosita 5, varada sobre rocas, en el sector de Islote Locos, ubicado a 15 millas al noroeste del puerto de Melinca, el 16 de marzo del año 2011, demostrando cualidades de honor y carácter en tiempo de paz y en el cumplimiento de sus obligaciones y deberes militares. Impone la condecoración Su Excelencia el Presidente de la República, quien será acompañado por el señor Ministro de Defensa Nacional y el señor comandante en jefe de la Armada. El segundo reconocimiento que recibe el cabo César Flores. Ya hace unos meses en Londres, la Organización Marítima Internacional, dependiente de las Naciones Unidas, le entregó también una medalla al valor excepcional en el mar debido al rescate en el que participó ahí en las aguas del canal de Moraleda, aguas temidas por muchos marineros, difíciles de navegar. Allí se arrojó con valentía para poder rescatar vidas. Diana, doble la banda.
más allá de este rescate puntual que se está realizando acá en Valparaíso, la Armada realizó otros 518 rescates durante la temporada estival por las llamadas actitudes temerarias. Así todo hubo 25 fallecidos y 5 personas que aún continúan desaparecidas en las aguas chilenas, principalmente en Coquimbo, en Algarrobo, en Iquique, en San Antonio y en Valparaíso, donde se consignan la mayor cantidad de personas que ingresaron a bañarse en aguas en las cuales no se podía ingresar, debieron ser rescatados por personal de la Armada. Ofrenda Carabineros de Chile es presentada por el señor General Director de Carabineros, General Director don Gustavo González Yuri, acompañado por el señor General Subdirector de Carabineros, General Inspector don José Ortega Hernández. Después de las ofrendas florales viene quizás el momento más distendido de esta ceremonia, en la cual el Presidente de la República junto al Almirante González y al Ministro de Defensa ingresarán a la cripta para recorrer la tumba donde está enterrado el Capitán Prat y también otros 21 miembros de la Marina y también civiles que participaron en los diversos combates de Iquique en el año 1879. Ofrenda Armada de Chile es presentada por el señor Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Don Edmundo González Robles, acompañado por el señor Director General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, Vicealmirante Don Enrique Larrañaga Vázquez. Ofrenda Ejército de Chile es presentada por el señor Comandante en Jefe del Ejército, General de Ejército don Juan Miguel Fuentealba Poblete, acompañado por el señor Comandante General de Personal, General de División don Guillermo Porchile Arellano. Hoy día se rinde honores en estas glorias navales al hundimiento de la Esmeralda. En total son 6 los buques de la Armada de Chile que han llevado ese nombre, el más conocido, el que es contemporáneo a nosotros. Es el buque Escuela, que zarpará el próximo 22 de septiembre desde Valparaíso en un nuevo viaje de instrucción, un viaje largo que se va a extender hasta el 9 de abril del año 2014. Serán 192 días de viaje en los cuales se van a visitar 16 puertos